Criptografía aplicada. Clase número 3.3. El problema del logaritmo discreto. Esta clase pertenece al módulo 3 dedicado a la complejidad algorítmica en la criptografía. En las siguientes diapositivas puedes ver los títulos de las 36 lecciones ya publicadas en nuestro canal Flash for Trip, con un total de 21.180 visualizaciones a fecha de hoy, 6 de noviembre de 2020. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar hoy la clase número 3 de este módulo Complejidad Algorítmica en la criptografía, con la lección 3.3, el problema del logaritmo discreto. Nuestra agenda va a ser la siguiente: 1. Enunciado del problema del logaritmo discreto. 2. Ejemplos y resolución de operaciones de exponenciación modular. 3 ejemplos y resolución de operaciones de logaritmo discreto. Y cuatro usos en la criptografía, intercambio de clave de Diffie-Hellman, cifra y firma de ElGamal, algoritmo de firma digital DSA. Comenzamos, potencia modular y logaritmo discreto. Dados los enteros alfa, x y un cuerpo un primo p, para resolver la operación beta es igual a alfa elevado a x módulo p. Es decir, elevar a potencia o lo que se conoce como exponenciación modular, nos enfrentamos ante un problema del tipo polinomial de muy baja complejidad algorítmica, incluso con números muy grandes alfa, x y p. Veremos a continuación que si alfa, x e incluso p son números de decenas, centenas o incluso miles de bits, hacer la operación de exponenciación modular va a ser inmensamente rápido y no perderemos prácticamente ni un segundo en ello. Por el contrario, si sí, conocidos el valor de beta, conocido alfa, que es una raíz primitiva del primo p, y desconociendo el valor de x, es decir, x es una variable que tengo que despejar, un valor secreto que quiero descubrir, entonces sencillamente a esta ecuación que está acá arriba, beta es igual a alfa elevado a x módulo p, le saco el logaritmo en base alfa y lógicamente despejo x. De forma tal que entonces ahora x, esa incógnita que quiero desvelar, ese número secreto que quiero encontrar para romper el sistema de cifras, por ejemplo, va a ser igual al logaritmo en base alfa de beta módulo P. Calcular el logaritmo en una base distinta, no tiene ningún tipo de complejidad, ningún tipo de complicación. Sencillamente, si no nos acordamos, vamos a cualquier página web en internet y vemos cómo se sacan logaritmos en bases distintas, donde está el problema aquí radica en el módulo P. Al estar en módulo P, la resolución de ese logaritmo debe estar siempre entre un número que corresponderá entre 0 y P-1, es decir, en todo el conjunto completo de restos de ese cuerpo P. Y este problema se conoce como el problema del logaritmo discreto. Se convierte entonces en un problema del tipo polinomial no determinista, es decir, un problema del tipo NP, que ya vimos en la lección 3.1, y que es computacionalmente intratable si P es muy grande y... Lógicamente, si X no es un número demasiado pequeño, de forma que pueda encontrarse ese valor por fuerza bruta. Lo veremos dentro de un momento, que por ejemplo, si yo tuviese el número P, un número pues inmensamente grande, el número de alfa, una raíz primitiva. Dentro de ese primo P, el 2, el 5, el 4, el 7, cualquier número en que sea pequeño, y se me ocurre utilizar un valor X extremadamente pequeño, el 4984, lógicamente se podrá hacer un ataque por fuerza bruta. Porque el atacante conocerá el valor de beta, conocerá el valor de alfa, conocerá el valor de p y desconoce el valor de x, con lo cual puedo hacer un ataque por fuerza ruta preguntando si x vale pues 2, 3, 4, 5, 6, 7 eh, y haciendo la ecuación de alfa elevado a x mulo p y comparándolo con el valor de beta. En la práctica, lógicamente, no se usan valores tan pequeños de x, es mucho más fácil que x sea un número que sea muy difícil de adivinar. Pues por ejemplo, más que suficiente hoy en día con 128 bits, que podría ser, sin ir más lejos, el resultado de una función hash MD5, o si queremos utilizar pues, SHA-1 o incluso SHA-2. Usamos SHA-2, un, un, eh, tenemos muchísimos software en internet que nos entregan esa funciones en el tipo hash, y entonces un SHA-2 nos entrega hoy en día 256 bits. Yo introduzco cualquier frase de paso que solamente yo conozca, Hola, ¿qué tal? Soy, soy James Bond, agente 007, por ejemplo. De esa frase saco una función hash y tengo 256 bits de mi valor secreto. Nadie que no conozca mi frase de paso, hola, ¿qué tal? Soy James Bond, agente 007, pues va a ser capaz de poder romper ese número porque como digo, va a tener una, una posibilidad de ser 2 elevado a 256 bits, como sabemos un número tremendamente astronómico. Con lo cual, pues es importante saber que el problema logaritmo discreto va a ser muy muy difícil, va a ser intratable. Si lógicamente P es un primo grande, hoy en día, si trabajamos con diffie hellman o si trabajamos con el Gamal, estamos hablando eh, de unos valores. Que están en torno a los 2048 bits, eh, y lógicamente el valor de x será un valor no pequeño, como hemos dicho hace el momento, de unos 128 o perfectamente 256 bits, resultado de una función hash. ¿Qué haremos entonces ahora? Como tenemos un problema del tipo NP y un problema del tipo P, vamos a hacer las operaciones de forma tal de que este problema del tipo P, es decir, polinomial, que es una, una computación tremendamente rápido y tremendamente fácil y que no consume prácticamente nada de tiempo, 0 segundos o un segundo, serán las operaciones que van a realizar los interlocutores válidos. Los que están trabajando en un intercambio de clave diffie de Alicia y Bernardo, por ejemplo, o los que están utilizando pues, una eh, cifra o firma del gamal o una firma digital del tipo DSA, Digital Signature Algorithm. Por el contrario, quien va a intentar atacar. Al intercambio de Cádiz y Hellman, o bien al, al, al pues, el algoritmo de cifra y de firma del Gamal o de SA, se va a tener que enfrentar a un problema de logaritmo discreto porque va a tener que encontrar ese valor de X, que como hemos dicho, si P es grande y X no es un valor extremadamente bajo, pues entonces es de muy difícil solución. Vamos entonces a ver. Qué significa el concepto de exponenciación modular. Vamos a ver que son operaciones inmensamente rápidas y, por el contrario, vamos a ver qué sucede más adelante con el problema del logaritmo discreto. En algunos cálculos, lógicamente, se puede hacer esto mentalmente. ¿no? Si son números tan pequeños como aparece aquí al principio de la diapositiva, es eh, totalmente elemental. ¿no? Por ejemplo, 3 elevado a 4 es 3 por 3, 3 por 3, 9, 3 por 9, 27, 27 por 3, que sería 3 elevado a 4, es igual a 81. Si eso lo reducimos módulo 50, lógicamente el 50 entra una vez en 81 y el resto o residuo es igual a 31.

Bien, pues esto es extremadamente fácil porque son números muy pequeños y los podemos hacer mentalmente. Pero, ¿qué sucedería si ahora entonces eh, el, el, las operaciones son un poco más complejas para nosotros los humanos y que ya no podamos hacerlas mentalmente? Aquí tenemos un pequeño ejemplo que se podría hacer con la calculadora de Windows sin ningún problema: un número de 4 dígitos elevado a un exponente de 4 dígitos y reducido a un módulo de 6 dígitos. Por ejemplo, podría ser el 9715 elevado a la potencia 9000. 41 y reducido al módulo 587.653. Si esto lo hacemos con la calculadora de Windows, no tiene ninguna ciencia, es bastante elemental. La ponemos en formato, en formato científico. Eh, pulsamos primero el 9715. Luego pulsamos X elevado a Y. A continuación pulsamos 9041. A continuación pulsamos MOD, la MOD, que también aparece en la calculadora científica, y lógicamente le ponemos luego el número pues, eh, del módulo que es 5. 87653 y automáticamente el resultado es igual a 429.145. Con esa pequeña calculadora de Windows no seríamos capaces de hacer esta operación. Si queréis, vosotros lo hacéis, el 1, 2, 3, 4, 5, 5 dígitos elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Lo hacéis y si pulsáis luego cualquier tipo de tecla, vais a ver que automáticamente os dice que la función no es válida. No puedo trabajar con números entre comillas tan grandes. ¿no? Fijaros de todas formas que son números inmensamente grandes, aunque son lo, tanto la base, el 1, 2, 3, 4, 5, como el exponente, 1, 2, 3, 4, 5, son números extremadamente pequeños. En criptografía, trabajaremos con números de 300 dígitos cuando son son eh, números de 1024 bits o, uno, o bien números de 600 dígitos cuando son números de 2048 bits. Y este número tan pequeño, de 5 dígitos elevado a 5 dígitos, sin reducirlo a módulo, ya tenemos prácticamente 170.000 bits. Está claro. Con lo cual, fijaros que significaría un número de 600 dígitos elevado a 600 dígitos, como sí se puede hacer, aunque hoy en día ya no, no es tan característico, pero sí sería la operación de un descifrado en RSA donde el usuario a que se le envía ese documento eh, cifrado o el intercambio de clave con RSA, que hoy en día no se usa, eh, pues tendría que descifrar un número de unos 2.048 bits, utilizando su clave privada, que son también unos 2.048 bits. Bien, ¿cómo podemos entonces resolver? cuando son números un poco más grandes, son más de 5 dígitos elevado a 5 dígitos. Hay distintos software en Internet, hay uno que se llama mobilefish.com, es interesante, funciona bastante bien. Ese pues, eh, se puede aceptar como, pues, eh, como software de compañía porque los resultados son, son veraces. Hay que tener cuidado con el software de Internet. Ya lo he comentado en más de una clase que a veces las cosas cuando hay números grandes no son lo que aparecen y a veces te puede dar algún tipo de sorpresa. Eh, ese software está bastante aceptable, como digo, mobilefish.com, pero es mejor para este tipo de operaciones trabajar con este software que hemos utilizado en clase más de alguna vez llamado Sunclip. Software de aritmética modular para criptografía. Y lógicamente, si hacemos esa operación. Eh, 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 al final, pues lo que obtenemos que el 1, 2, 3, 4, 5 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 me da, como veis, un número inmensamente grande: 28, 6, 8, 7 puntos suspensivos y terminado en 625. Y son 50.510 dígitos. Si lo multiplico por 3,3 aproximadamente para transformarlo a bits, se convierten en 167.789 bits. Si eso lo convertís con el mismo software SoundClip, lo convertís a binario eh, y haces un copiar y pegar y lo pegáis en una página en un documento Word vas a tener 47 páginas llenas de ceros y unos eh, para un número que como veis eh, pues, eh, eh, es inmensamente grande, no se usan hoy en día números tan grandes, trabajamos con 2000, con 4000 bits pues en algunos casos, normalmente con 2048 bits, eh, en el caso de RSA DiviKellman, y, y si fueran curvas elípticas trabajamos como sabéis con 10 veces menos no con 256 700, 378 bien, ¿Qué sucedería aún trabajando como es con una base de 5 dígitos y elevando un exponente de 5 dígitos si ahora yo comienzo a aumentar el tamaño de la base o comienzo a aumentar el tamaño del exponente? Lógicamente lo que tenemos que esperar es que el número de operaciones bits que tiene que realizar esta operación va a ser mayor. Y si va a ser mayor, pues entonces el tiempo que eh, vamos a tener de ejecución del programa también va a ser mayor, ¿verdad? Bien, pues veamos este pequeño ejemplo que lo ponemos primero en las diapositivas y luego os lo muestro con el software Sunclip. Como he dicho hace un momento, ese, ese, esa base de 12.300... 45 elevado a un exponente de igual valor, 12.345, nos, entrega, nos entregará un número de 50.510 dígitos. Y el software Sanskrit tarda unos 2 segundos. Si yo doblo la cantidad de dígitos en la base, es decir, ahora... La base, como veis, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Es un número de 10 dígitos. Eh, he doblado el tamaño, hablando en dígitos, de la base y mantengo exactamente igual el mismo exponente, 12.345. Ahora de 50.000 bits paso a 112.000 bits y, lógicamente, el tiempo de cómputo ha aumentado. Eso es bastante lógico porque pues, he tenido que hacer una gran cantidad de operaciones bits más, ¿verdad? Y ha aumentado de 2 segundos a 6 segundos. Por el contrario, si yo mantengo la base exactamente igual de 5 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, pero ahora aumento el exponente solamente en un dígito, es decir, el exponente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces de 50.000 dígitos paso a 505.000 dígitos y el tiempo aumenta a 118 segundos. La pregunta que os hago es ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay este aumento tan grande cuando yo aumento el exponente? Es bastante lógico, ¿no? Si queréis podéis hacer, en repaso, repasar la, eh, la lección 3.1 cuando hablábamos de complejidad algorítmica y cuál era la complejidad algorítmica asociada al producto. De dos números, de A y B, y si os recordáis, era logaritmo de A por logaritmo de B, ¿no? Eh, y pues yo puedo expresar A y B en función del tamaño de dígitos o el tamaño de bits. Eh, y lógicamente, ¿qué sucede si yo aumento el exponente? Si aumento el exponente, pues tengo que hacer muchísimas más operaciones eh, de, pues, eh, de multiplicación. Entre, pues, porque básicamente una operación de elevar a exponente, ¿vale? O de elevar pues, a, a, un, a una potencia, eh, pues es lógicamente una multiplicación reiterativa. 4 elevado a 5 es 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Así de simple. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces a ver este pequeño ejemplo con el software SoundClip y para, para, para que veáis que efectivamente las operaciones modulares que se hacen hoy en día en criptografía, incluso utilizando la criptografía que ya está comenzando a estar en desuso, criptografía de 2048 bits, como sería RSA, en algunos casos de TLS eh, y diffie hellman ya sabéis que hoy en día en TLS se usa Diffie-Hellman con curvas elípticas y RCA se usa solamente para el tema de los certificados digitales, y no para intercambio de clave y para la firma digital, lógicamente, de certificados digitales. Vamos a hacer la operación de mil dígitos elevado a mil dígitos, que hoy en día es eso pues es un número muchísimo más grande que el actual. Actualmente, la operación más grande que se hace, por ejemplo, en un descifrado RSA, serían 2048 bits elevado a 2048 bits. Pero 2048 bits son 600 dígitos. Con lo cual, estoy haciendo 600 dígitos elevado a 600 dígitos. Aquí, fijaros que vamos a hacer las operaciones de 1000 dígitos elevado a 1000 dígitos. Y tendremos una, un, un tiempo de cómputo en un software que es educacional, el SoundCrypt, de menos de un segundo. Luego voy a duplicar el tamaño de la entrada, en vez de mil dígitos a dos mil dígitos, pero también duplico el tamaño del exponente, que como vimos era muy importante, ¿verdad? Pues hago dos mil dígitos elevado a dos mil dígitos y como veis, pues me sale un segundo. ¿Por qué hay tiempos tan pequeños? Porque lo que tengo a continuación es una exponenciación modular. Estoy reduciendo a módulo. Aquí en estas operaciones de mil dígitos reduzco a módulo mil dígitos de 2.000 dígitos reduzco a modo de 2.000 dígitos pero no tiene ninguna importancia el módulo este módulo que está aquí principio todo en vez de 1.000 dígitos podrían ser pues 500 dígitos 400 dígitos 4.000 dígitos cualquier número no eso no tiene ningún tipo de complicación eh, no pues eh, significa que va a penalizar en el tiempo de cómputo y fijaros qué sucede si yo voy subiendo, incluso 4.000 dígitos elevado a 4.000 dígitos, ya tengo 2,5 segundos, eso será lo que está puesto aquí en color pues, azul, la fecha azul será lo que haremos dentro de un momento con el sunscript. Eh, e incluso, otra vez doblándolo, ¿no? De 4.000, subiendo a 8.000, tanto la base como el exponente, fijaros que eh, el tiempo que tarda serían de un total de 20 segundos. Pero claro, estos números son totalmente estratosféricos. No hay cantidad de átomos suficiente en todo el universo para indicar esos números de 8.000 dígitos elevado a 8.000 dígitos. Lo interesante de esto es que cuando la operación se hace modular, es decir, luego se reduce módulo, entonces sí hay algoritmos tremendamente eficientes. Ya lo vimos en una clase de matemática discreta, el algoritmo el AER, algoritmo de exploración rápida, y entonces veíamos que lo que hacíamos es que el exponente lo pasamos a binario, y cada vez que en el exponente recorríamos todo el exponente binario, y cada vez que el exponente tenía un 1, yo hacía un x al cuadrado multiplicado por la base y reducía el módulo. Y cada vez que en el exponente había un 0, cuando yo recorría ese exponente, solamente hacía un x al cuadrado y reducía el módulo, no multiplicaba por la base. Y reducíamos de una forma drástica el número de operaciones. Bien, pues entonces, para comprobar aquí in situ que efectivamente las operaciones de cifrado y descifrado, eh, que son del tipo exponenciación modular, son tremendamente rápidas, lo mejor que nada es trabajar con el SamCrip y hacer estas operaciones. Entonces lo que haremos a continuación es que voy a quitar como siempre la webcam para no estar pendiente de ella y ahora pues lo que quito es el PowerPoint y como veis aquí tenemos el SamCrip. Primero que nada voy a hacer como digo pues la operación que hicimos al principio de elevar a potencia sin reducir módulo. Si yo quiero a potencia digo X elevado a Y. Y sin reducir módulo, y digo lo que fue imposible de hacer la calculadora de Windows: 1, 2, 3, 4, 5, esa base elevado al exponente 1, 2, 3, 4, 5. Si fijáis, le digo igual, y en cosa de un par de segundos me va a salir, como veis, ahí está el resultado. El resultado, pues, es un número, como veis, de 50.510 dígitos. Si yo quiero saber el tamaño que tiene de esto en bits, sencillamente podría copiar y pegar y hacer la conversión, porque aquí tenemos un conversor, aquí como es arriba, o si no, sencillamente, donde aquí donde pone D, y que estoy marcando con el, con el ratón, pinchamos aquí y marcamos donde pone pues en binario y nos pone aquí el valor en binario del de número que yo estoy utilizando. Como veis, aquí se está moviendo, moviendo, moviendo y hay un total de 167.789 bits. Como fijaros, fue tremendamente rápido, ¿verdad? ¿Qué sucedería si yo hago un número un poquitín más grande? Borro los números y ahora lo que hago es lo que os comenté en la diapositiva que vimos hace un momento. Voy a duplicar el tamaño de la, de, de la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, y voy a mantener el tamaño del exponente, 1, 2, 3, 4 y 5. Un número de 10 dígitos elevado a un número de 5 dígitos sin reducir módulo. Y aquí pues, va a tardar pues, eso, unos 5, 6, 7 segundos, no mucho más. Está haciendo las operaciones y me va a tener que ir como veis, un total. ¿vale? Pues aquí aparecerá el tiempo que ha tardado. Entonces, pues me ha, me ha dado un total de 112.235 dígitos. Bien, pero son números inmensamente pequeños. Y en criptografía no trabajamos con un número de 5 dígitos, 6 dígitos, 8 dígitos, 3 dígitos. Trabajamos con un número de 600 dígitos. ¿Vale? Como en más o menos parecido a 2048 bits. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer solamente nada más que un ejemplo para que vosotros veáis eh, lo que parecía en la diapositiva, el de 4.000 dígitos elevado a 4.000 dígitos y que ha tardado 2,5 segundos. ¿Cómo hago la operación de 4000 dígitos? Sencillamente, como veis aquí estoy poniendo números aleatorios. En la base voy a llegar a un número igual a 100. Una vez que llego a un número igual a 100, voy a decir que selecciono esto, le digo control C, está en el portapapeles, le digo control V y voy, como veis, voy aquí pegando. ¿De acuerdo? Entonces, control V, control V hasta llegar a un número de 4000. Llevo pues 2700 ya que tengo ya 4.000 dígitos. Si quiero ver el exponente también de 4.000 dígitos, haría también lo mismo, hago pues eh, pongo números aleatorios. Lógicamente el software, si yo introduzco cualquier tecla que no sea eh, propio de la entrada, en caso numérico del 0, de 0 al 1, en caso de, -mal de perdón, del 0 al 9, en caso de mal del 0 al 9 y también de la A a la F, etc., voy a también poner 100, 100 dígitos, le digo control C, control V lo voy copiando y también tengo como veis aquí 2.500 700 3.000 ya que tengo 4.000 dígitos bien si yo no pusiera ahora un módulo es decir este módulo que está aquí no pinchar en módulo y pusiera aquí un número pues entonces eh, este cálculo pues trataría pues eso se acabaría el universo se acabaría la energía del sol eh, que estaría alimentando a este ordenador y no terminaría de hacer ese cómputo, porque son números totalmente estratosféricos. Pero por el contrario, si esto lo reduzco, y da igual que lo reduzca pues, eh, a un módulo de 1000 mil, de mil bits, de 2000 bits, de 4000 bits, etc., voy a hacer igual que la diapositiva, que son un número también pues, de 4000 bits, le digo control C y control V, y lo reduzco a un módulo de 4000 bits, vais a ver que el tiempo que va a tardar va a ser tremendamente pequeño, entre 2 y 3 segundos. Fijaros, tengo una base de 4000 dígitos. Es decir, pues eh, si 4.000 dígitos lo multiplico por 3,3 son unos 15.000 bits. Con lo cual lo que tengo esta operación son 15.000 bits elevado a 15.000 bits módulo 15.000 bits. O algo pues totalmente ilógico, ¿no? Lo más que hacemos serían un número de 2.048 bits. Bien, pues si le pincho aquí el igual... Como veis, está aquí tardando un tiempo y en cosa de 2, 3 segundos ya está. En 2 segundos ya me ha mostrado, lógicamente, en tanto el módulo es de 4000 bits, eh, pues la salida es muy probable que tenga, eh, pues también, pues son 4000 dígitos. La salida es muy probable que también tenga 4000 dígitos. Os fijáis, es tremendamente rápido, es decir, eh, no hay ningún tipo de problema con respecto al cómputo que se va a hacer en lo que llamamos la exponenciación modular y que son las operaciones que los interlocutores válidos hacen para cifrar, para descifrar. Para firmar digitalmente o por, para comprobar una firma, porque son operaciones incluso más pequeñas. Por ejemplo, una firma digital, eh, supongamos que es con RSA, yo lo que voy a hacer es que una función hash, por ejemplo, diría Shadows, un hash de 256 bits, lo voy a elevar a mi clave privada de 2048 bits. Y esto es un número inmensamente más pequeño de lo que acabamos de hacer. Bien, pues entonces volvamos a nuestra diapositiva. Tenemos aquí la webcam, la recupero y volvamos a nuestra diapositiva que estaba aquí. Hemos comprobado que efectivamente pues, es tremendamente sencillo el tema de la exponenciación modular. No así, si no aplico módulo. Si no aplico módulo, como sabéis, eh, los números pueden ser estratosféricos y entonces pues, el tiempo de cómputo puede ser perfectamente pues, la edad del universo. Vayamos entonces a la otra parte. La otra parte es la que tiene que enfrentarse el atacante que conoce todo excepto un número secreto o una trampa, ¿verdad? Y la trampa que no conoce el atacante es el número X, ese número que estaba en el exponente. Bien, como vimos en la diapositiva anterior, para despejar X sacamos el logaritmo en base alfa de beta. Hasta ahí todo muy fácil, todo muy sencillo, pero donde se complica el tema es que aparece aquí módulo P, mod P. Por eso se llama logaritmo discreto, discreto por el módulo P, en donde alfa, lógicamente, beta y P son conocidos. Alfa es una raíz primitiva del primo P. Ambos son conocidos y beta puede ser perfectamente una clave privada en algunos algoritmos, como podría ser el algoritmo de Diffie-Hellman, perdón, el algoritmo de, del Gamal, o bien puede ser un número que se intercambian eh, Alicia y Bernardo en, eh, en el protocolo de Diffie-Hellman y que se podría incluso poder capturar eh, y ver eh, qué número es. Pero así todo, aunque se conozcan alfa, beta y p, va a ser tremendamente difícil, va a ser muy, muy complicado ¿vale? poder encontrar ese valor de x. ¿Qué sucedería, como dije al principio de la clase, si el valor de X fuese un número muy pequeño? Yo tuviese pues, eh, la mala intención de trabajar en un primo sí de 1024 bits, por ejemplo, todo muy bien, Elegí, elegir un generador alfa, 2, 5, eh, hubo un número relativamente pequeño, no hay ningún problema en ello, eh, para que sea más eficiente las operaciones eh, de elevar a potencia, eh, pero luego se me ocurre elegir un valor de X muy pequeño el 5001, por ejemplo. Pues eso permite hacer un ataque por fuerza bruta, que es lo que aquí aparece, ¿no? Un ataque por fuerza bruta, sencillamente buscando todos los números X, eh, que lógicamente estarán dentro de ese primo P eh, y entonces ver dónde pues, eh, eh, el valor X que yo estoy dando de X igual a 2, 3, 4, 5, 6 eh, hago la operación y veo si corresponde al número beta que yo conozco aquí tenemos un pequeño ejemplo si P es igual a 1999 dentro de ese primo yo pues genero sus, eh, sus raíces primitivas y, ve, y veo que hay un conjunto de números y elijo el 33 cualquier número aquí elegido el 33 entonces ¿qué es lo que hago? pues eh, voy a elegir como número privado el 47. Entonces hago 33 elevado a 47 módulo 1999 y me sale el 1343. Si alguien quiere atacarme, pues ¿qué puedo hacer? Toma este número 1343, lo eleva al cuadrado, lo reduce al módulo y sale un número. Luego el número, pues eh, el 33, vale, lo eleva al cubo, vale, eh, y reduce al módulo. Como el 33 es el alfa, que es conocido, pues entonces va a poder hacer alfa elevado a 2, alfa elevado a 3, alfa elevado a 4. ¿Qué sucede? Y lógicamente todos los resultados los compara con 1343. Aquí le ha salido 1089. No hay, no hay colisión. Aquí la ha salido 1954. No hay colisión. Pero ¿qué sucede después de cuando hace 33 elevado a 46 y hace 33 elevado a 47? Lógicamente, al hacer 33 elevado a 47 módulo 1999, le aparece exactamente el mismo número que teníamos como objetivo, el 1343. Como entonces ha habido una colisión eh, y se supone que además el número 33 sí es una raíz primitiva del primo, lo veremos en la próxima diapositiva, pues entonces este número X es un número único. Ese único número es el número 47 y entonces ya ha descubierto la, eh, el valor de la clave privada. De acuerdo. Se puede comprobar con cualquier tipo de software, como veremos más adelante, que el logaritmo en base 33, en base alfa, de 1343, el número público, reducido al módulo 1999, lógicamente corresponde al 47. Bien, si el exponente es un número grande, como ya comentamos, por ejemplo, el resultado de una función hash md5, resultado de una función hash 1 resultado de una función hash a2, por ejemplo, 128, 160 o 256 bits, entonces ese ataque es imposible, porque tenéis que hacer de los números, ¿de acuerdo?, eh, que sean, pues, de... 2 elevado hasta 2 elevado a 256 cualquiera de esos números son válidos entonces pues evidentemente no hay posibilidad de cómputo para poder hacer eso con la, el cómputo actual que existe a nivel mundial qué sucede si eh, trabajamos con el logaritmo discreto cuando efectivamente se usa en la red primitiva o no se usa en la red primitiva? Eso es interesante porque hay software eh, del tipo estándar pues, como OpenSSL. Cuando se trabaja con eh, Diffie y Hellman, eh, se utiliza como red primitiva solamente el número 2 o el número 5. Aunque el 2 y el 5 en ese primo en particular que esté trabajando no sean raíces primitivas. Eso, si son números pequeños, como vemos a continuación, sí que hay un problema muy grave, pero si son números inmensamente grandes, por ejemplo de 2048 bits de primo, entonces no va a tener ningún tipo de problema, como vemos a continuación. ¿Qué sucede si entonces yo uso una raíz primitiva? Uso, por ejemplo, el resto 2, que sabemos que es una raíz primitiva del primo p igual a 13. Eso lo vimos en una clase de eh, matemática disqueta en el capítulo anterior. Bien, pues entonces, para comprobar que efectivamente es una raíz primitiva, lo que hago es que este número 2, este resto 2, este alfa, lo elevo a 0, lo elevo a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta lo elevo a 11, es decir, todos los restos de 13 menos el 12, eh, y lo reduzco al módulo. Y entonces, lógicamente, 2 elevado a 0 es igual a 1, 1 módulo 13 es igual a 1, 2 elevado a 1 me sale 2, 2 elevado a 4, 2 elevado a 3 me sale 8, 2 elevado a 4, 16, 16 módulo 13, 3. Y así voy haciendo los valores y como es que ha sucedido, como efectivamente el resto 2 es una raíz primitiva, pues entonces me ha dado todo el resto completo, todo el conjunto de números completos excepto el 0. Aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 2. Aquí tenemos el 3, aquí tenemos el 4, aquí tenemos el 5, aquí tenemos el 6, aquí tenemos el 7, aquí el 8, aquí el 9, aquí el 10 y aquí el 11. ¿Cómo es? Están todos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los números, todos, el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 11, tienen una solución eh, a la inversa. Es decir, en vez de elevar a potencia, yo pues calculo el logaritmo. Por ejemplo... Supongamos lo que está marcado en azul. Si mi número secreto era el número 7 y todo el mundo conocía que trabajaba en el primo 13 y que mi raíz primitiva era el 2, con lo cual mi clave pública era el 11. Para romper mi clave pública, ¿qué es lo que hago? Saco el logaritmo en base 2, porque ese es, eh, esa, ese es eh, mi valor de la raíz primitiva que todo el mundo conoce, del número 11, que es mi clave pública, y lo reduzco a número 13 y lógicamente me sale 7. Pero fijaros, el 7 es la única solución que existe para eh, este ejemplo no hay ninguna más. Está claro, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque al hacer que alfa sea una raíz primitiva o un generador, me genera todo el cuerpo. ¿Qué sucedería por el contrario si yo no uso una raíz primitiva? En el cuerpo 13, demostramos en una clase pasada que el resto 3 no es una raíz primitiva. Con lo cual, hago otra vez lo mismo. Digo, entonces voy a comprobar y hago por fuerza bruta 3 elevado a 0, modo 13 es igual a 1. 3 elevado a 1, modo 13 es igual a 3, lógicamente. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Modo 13 es igual a 9. Hasta aquí va todo bien. Pero ¿qué sucede cuando hago esto de aquí? 3 elevado a cubo. 3 por 3, 9. 3 por 9, 27. 27 módulo 13, ¿cuánto es? 13 por 2, 26. A 27, 1. Me sale un 1. Mala cosa que aparezca aquí un 1. Tendría que haber números distintos, con lo cual se va repitiendo este conjunto de números, o esta especie como de anillo, si queréis, el 1, 3, 9 se va repitiendo, 1, 3, 9, 1, 3, 9 y 1, 3, 9. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que entonces mi clave, pri, mi clave pública era el número 9. ¿Qué sucede con el número 9? Cualquiera de estos valores van a ser valios como mi clave privada, el número 2, el 5, el 8 y el 11. Y entonces habrán muchos logaritmos que no existen. Es decir, el logaritmo eh, discreto de 5 en base 3, módulo 13, no existe. Solamente existe la solución para el 0, que es lógico, la solución para el 1 y para el 2. Nada más que estos tres primeros, lógicamente. Pero el problema es que si mi clave pública era el número 9, y si os saco el logaritmo en base 3 del número 9, porque 3 es la raíz que yo estoy suponiendo y que no es raíz, pues entonces fijaros que me sale el número 2. Si yo uso distintos software, que lo veremos más adelante, el software en internet llamado Alpertron, vais a ver que me va a decir que si yo resuelvo este logaritmo, logaritmo de 9 en base 3, módulo 13, me dirá que es igual a 2, pero que luego es 2 más 3k donde k puede valer 0, 1, 2, 3, 4, hasta que llegue un número menor que el tamaño del módulo, que en este caso es 13. Si os fijáis, si k es igual a 0, me sale 2. Muy bien. Si k es igual a 1, me sale 2 más 3, 5. Si k es igual a 2, me sale 2 más 3 por 2, 6 más 2, 8. Y si k es igual a 3, me sale 3 por 3, 9 más 2, 11. Cualquiera de estos números son claves válidas. Esto, lógicamente, no es interesante. Porque entonces yo tengo varios valores supuestamente privados que hacen la misma operación y dan como resultado la misma clave pública que es el número 9. Lo que sucede en la práctica es que no trabajamos con módulo 13 de dos dígitos, ¿no? Trabajamos un, un módulo de 600 dígitos, de 2048 bits. Entonces, aunque se generen este tipo de anillos, por así decirlo, aunque no sea el concepto anillos matemáticos, de 1, 3, 9, pueden ser anillos bastante más largos, pero si esos anillos son anillos de cientos de miles de miles de miles de miles de trillones de bits 2 elevado a 40, 2 elevado a 50 2 elevado a 90, pues entonces lógicamente ¿qué sucede con eso? Sucede que recorrer todos esos anillos claro que puedo recorrer esos anillos, pero el tiempo que, el que, que me significa es un tiempo estratosférico ¿de acuerdo? Y por eso en la práctica, pues software tan preciado como OpenSSL, cuando trabaja con Diffie-Hellman, utilizan siempre siempre como el generador Alfa, el 2 o el 3. Y es muy posible que eh, ni el 2 ni el 3 sean generadores en ese primo tan grande de 2048 bits o eh, de 1024 bits. Vamos a ver luego cuando hagamos las operaciones con el software llamado Alpertron, vamos a ver que efectivamente eh, cuando yo sí uso una raíz primitiva, entonces esta ecuación también va a existir, es decir, el exponente va a ser un número, aquí el 2, más. Más eh, un valor eh, K multiplicado por 1, 2, o lo que sea, y vamos a ver que en este caso, ¿vale? En este caso, eh, el, eh, cuando yo uso una raíz primitiva, entonces los números que también hacen de número privado están fuera de la raíz, están fuera del módulo. Es decir, es un, un, un número de equivalencia. Un número de equivalencia. Están fuera del módulo, con lo cual cuando yo reduzco al módulo, otra vez caigo en el 2. ¿Vale? Y, y, y me voy más 13, más 13, más 13, más 13, más 13, más 2. Y si reduzco otra 13, 13, 13, caigo otra vez en el 2. Y entonces eso es lo importante. Que solamente ahí exista nada más que un único número dentro de ese módulo que sea eh, eh, el número del tipo privado que me da como resultado una clave pública aquí como veis el número 9. Bien, veamos entonces Cómo eh, trabaja el, el problema del logaritmo discreto. Primero con el software SamCrip y luego usaremos un software llamado Alpertron que está en internet y que es bastante, bastante mejor y es bastante más eficiente. Vamos a generar primos de 40 a 50 bits. Hay muchísimos software que lo puede generar. Uno de ellos es un software llamado GenRSA. Es un software que hemos utilizado ya en alguna clase de RSA, en class 4 en donde yo puedo generar como digo, claves, claves RCA eh, con primos P y Q de cualquier tamaño. Con lo cual, generar primos de 30, 40, 50, 100, 200, 1000 bits no tiene ningún tipo de complejidad. Elegiremos de cada uno de esos primos una raíz primitiva, ya veremos cómo se hace. Eh, podemos elegir cualquier número de raíz primitiva. En una clase anterior de matemáticas vimos que existían entre todos los restos entre un 30 y un 50% de números que podían ser raíces primitivas, pero podemos elegir la raíz más pequeña, el 2, el 3, el 4, 5, 6, el número más pequeño que cumpla esas condiciones. Y siempre, siempre, como veis, elegiremos x igual a 125 como clave privada, siempre, para que sea el número siempre constante. Nos generamos entonces un módulo de 40 bits, donde el módulo es como es 729, aquí serían pues eh, 729 mil millones, eh, y entonces eh, a ese módulo le buscamos, es un primo, le buscamos eh, cuáles son sus generadores. Luego lo veremos más adelante. Y vemos que el más bajo es el número 2. Con lo cual, pues eh, el número público es el que aparece aquí: el 455, 7, 2, 4, 4 0, 7, 9, 3, 2. ¿De dónde sale este número? Tan sencillo como hacer el número 2, que es, es la base, eh, es, eh, la base 2. elevado al exponente 125, 2 elevado a 125, y esto lo reduzco al módulo. Cuando hago esa operación, que como vimos era muy muy sencillo en la, en, con el soundcrypt, me sale este otro número que sería, por así decirlo, mi clave pública. Saco el logaritmo en base 2 de mi clave pública en este módulo de 40 bits y tardo un segundo. Aumento, me, me creo ahora una segunda clave de 42 bits, como veis es un poquitito mayor, el 2, 2, 2, 6, etcétera. Esta clave que ahora son 2 billones, 2 266 mil millones, etc. Eh, hago otra vez lo mismo, veo eh, cuáles son sus generadores y veo que el generador, el alfa o la raíz primitiva más pequeña es el número 3. Luego hago 3 elevado a 125, lo reduzco al módulo y me sale el 1, 5, 6, 8, etc. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Y hago calculo el logaritmo de y me tarda 2 segundos. Hago lo mismo para 44 bits, otra vez tengo otro módulo, pues ahora, eh, por casualidad, también me sale el número más pequeño, el número 3, como eh, una red primitiva de este módulo de 44 bits. Tengo aquí valor público, saco el logaritmo y tardo 3 segundos. El tiempo va aumentando, como es bastante lógico esperar, ¿verdad? Hago lo mismo para 46 bits. Lógicamente el módulo es más grande, aquí pues eh, sigo manteniendo casualidad también que el, la raíz primitiva más pequeña es el número 3, el 31.408 sería mi clave pública, saco el logaritmo discreto y tardo 22 segundos, lo paso a 48 bits, y tardo 36 segundos. Aquí hay un pequeño cambio, un poquitín extraño, ¿no? porque aquí aumentando de 1 en 1. Aquí de, de, de 3 a 22, prácticamente ha aumentado casi 20, 19. Y aquí de 22 a 36, ha aumentado un poquitín menos. ¿no? Bueno, también depende de, de, de la máquina en que estemos trabajando, pero vamos a ver una cosa más o menos aquí interesante. Fijaros, con 50 bits, yo genero otra vez un módulo. Aquí eh, el valor de alfa es igual a 5, me genera la clave pública diciendo 5 elevado a 125, recibo el módulo y tardo 43 segundos. Hasta aquí tiene buena pinta que va subiendo, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo cada vez el módulo más grande, con lo cual tiene que ir subiendo. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí lo que hago es que cambio el primo y en vez de ser el primo 6, 6, 3, 2, 0, 6, cambio a otro primo un poquitín mayor incluso, 967, del mismo tamaño, de 50 bits, eh, y entonces pues me elijo cuál sería la primera raíz primitiva que tiene y sale el número 7. ¿Vale? Fijaros que tanto la raíz, la raíz primitiva como eh, el módulo son mayores que el anterior, y ahora tengo 9 segundos. Aquí algo, algo pasa extraño, ¿verdad? Eso vais a ver que luego sucede bastante en el logaritmo de Voy a hacer entonces lo mismo. Y voy a mantener exactamente el mismo número que está aquí en color verde del primo. Lógicamente, eh, pues eh, voy a ir cambiando, ¿qué cosa? Voy a ir cambiando los valores de alfa. El alfa, el valor más pequeño de alfa que tenía este primo color verde, era el 7. El segundo valor era el 14. Y así hay un conjunto de valores, ¿verdad? Y entonces eh, uso ahora la base en vez de ser 7, uso la base 14 y me sale de 9 a 54 segundos. Pareciera lógico, ¿verdad? Sí, aumentas la base y parece que aumenta el tiempo. Aumento ahora la base y aumento de 14 a 37, que es otro de eh, los valores alfa de raíces primitivas que tenía este primo verde, y aumento a 168. Hasta ahí tiene bastante lógica. Pero fijaros qué sucede ahora. Elijo otra raíz primitiva, el número 38, y ese número 38 lógicamente es mayor que el 37. El primo es exactamente el mismo. Y cuando saco el problema del logaritmo discreto, me baja a 68. Es decir, hay que tener mucho cuidado con el tema del logaritmo discreto, que aunque la, el comportamiento que tiene o la complejidad algorítmica es una complejidad del tipo exponencial, que va creciendo, va creciendo de forma exponencial, eh, eso es eh, la forma característica, la forma típica. Pero puede haber algún tipo de discontinuidades por la forma en que se hace la resolución del problema del logaritmo discreto. Está claro. Entonces, fijaros que aquí pues, hay dos cosas que están marcadas color rojo. Eh, yo iba subiendo el tamaño, el tamaño del primo eh, y luego, pues, eh, supuestamente, el tiempo iba subiendo: un segundo, dos segundos, tres segundos, 22, 36, 43 y luego pues, bajó de forma brutal a nueve segundos. Mantuve el mismo primo de color verde y fui cambiando la base, el, el valor de alfa de la raíz primitiva. Y eh, a, medida, a medida que iba aumentando, parecía que también aumentaba el tiempo, pero no, eso es totalmente mentira. Luego ut utilizo otro valor 38, más grande que el anterior, y el tiempo, como veis, ha bajado mucho. Esto es muy importante que tengáis en cuenta de que puede suceder con el logaritmo discreto. Es decir, es posible que vosotros estéis calculando el logaritmo discreto, por ejemplo, de número de 100 bits. Y con cualquier software, con el Alpertron, que veo más adelante, que es bastante más eficiente que este, pues haya tardado, pues, eh, no sé, pues 30 segundos, 12 segundos. Y luego, eso para, para 100 bits. Y luego, sacáis un logaritmo discreto, pero no para 100 bits, para 90 bits, que supuestamente debería tardar mucho menos, ¿verdad? Y no, pues en vez de los 20 segundos, 30 segundos o 15 segundos, ha tardado 3 días y medio en encontrar el resultado. Entonces, ¿Cómo es posible? Bien, pues eso es que tengáis en cuenta que sucede con el problema de logaritmo discreto. Aunque sí, es verdad que el comportamiento característico, el comportamiento típico, es este que vosotros veis aquí, esta curva, que está hecho pues, en el software llamado Selective, eh, luego os entrego en la bibliografía una URL donde vos, vosotros podéis ir allí. Y en este, eh, en este software CL -CLIP, pues hay un conjunto de prácticas de laboratorio. Eh, aunque está realizado con otra máquina y hace ya pues, un año y pico, etcétera, los tiempos serán distintos. Pero como veis, eh, eh, pues se puede eh, obtener un comportamiento del tipo bastante exponencial, como se ve allí. Pero eso no quiere decir que en esa curva puedan existir discontinuidades. ¿Está claro? Eso es muy importante tenerlo en presente porque así se comporta el logaritmo discreto. Si queréis eh, aprender un poco más sobre ese tema del logaritmo discreto de cómo es el comportamiento de la curva, pues eso, los números para sacar esa, esa curva los tenéis en el software que, eh, que, o el documento que os muestro en la bibliografía que se llama Prácticas Selective 09 Matemáticas Discretas en Criptografía con SamCrip. ¿De acuerdo? Bien, vayamos entonces a hacer... Operaciones, pero con un software que sea pues bastante más eficiente, no con unos tan pequeños, y para ello lo que vamos a hacer eh, dentro de un momento es trabajar con este software llamado Alpertron. Es un software de un colega argentino bastante interesante, que tiene muchas otras cosas, factorización, etcétera, y es de los pocos que hay en internet para poder calcular online el problema del logaritmo discreto. Hay bastante pocos en internet. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Vamos a generar primos de 25 a 39 dígitos. ¿Cómo lo generamos? También os muestro luego una página web donde se generan fácilmente, eh, hasta 300 dígitos se, se generan sin ningún tipo de problema. Vamos a tomar de cada uno de esos, eh, de esos eh, primos de 25 a 39 dígitos una raíz primitiva, la más pequeña de todas, eh, y trabajaremos siempre, siempre todo en hexadecimal. Con lo cual, el número del tipo, del tipo privado o el número secreto, ese valor X que yo tenía, va a ser el número 2001. En, eh, en decimal que en hexadecimal como veis aquí eh, 0x que es decir hexadecimal es el 7 de 1 fijaros entonces qué es lo que podemos hacer como os voy a mostrar al final de la clase podemos generar pues primos de 25 26 27 28 hasta 39 que yo he puesto aquí en la diapositiva para que me quepan eh, pues eh, en decimales y luego pasarlos a hexadecimales no tiene ninguna ciencia para 25 y para 26 Saco el número, como veis aquí tengo pues, el 5D5 5, el primer número. Eh, veo cuál es en, en esa decimal, cuidado, cuál, ves, cuál es la primera red primitiva. Y la primera red primitiva para 25 eh, dígitos es el 13. En el segundo, ya son de 26 eh, dígitos, es el 2DEDD. Y tengo el número 6 como eh, red primitiva. Ojo, estos números están en hexadecimales. Luego, para hacer una A o una D, están todos en hexadecimal. Pero si os fijáis, para 25 y para 26 dígitos he tardado 0 segundos. Pero luego, para 27 dígitos, un, po un poco más, nada más, tarda más de 10 minutos. No he tomado en cuenta el tiempo, sencillamente porque vais a ver que luego este software. Justamente en el caso del cálculo del logaritmo discreto, te va indicando el tiempo que va transcurriendo mientras hace la operación, pero cuando termina la operación no te indica el tiempo que ha, ha calculado, con lo cual desaparece ese cómputo del tiempo y entonces eh, tendría que estar casi, casi pendiente del ordenador para que esté te, 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 te entregando ese tiempo. Yo aquí lo que he hecho es que cuando se pasa de los 10 minutos, entonces lógicamente digo, mira, este tiempo ya para mí es un número extremadamente grande. Fijaros, aumento luego de 27 a 28 dígitos y yo otra vez 0 segundos de 28 aumento a 29 y ya tengo otra vez más de 10 minutos de 29 a 30 31 32 y 33 fijaros tengo 12 segundos 4 segundos 0 segundos 0 segundos y así voy aumentando y fijaros pues eso te, eh, para una clave de 27 dígitos he tardado más de 10 minutos, que no sé cuánto es, eh. igual son 4 horas o 5 horas o un día y medio, no lo sé. ¿Mm? Eh, en cambio, para una clave de 39 dígitos, bah, muchísimo más grande, prácticamente casi el doble, ¿vale? de lo que tenía pues, eh, en dígitos de lo que tenía al principio, pues he tardado solamente un segundo, la última de todas. Entonces esto también es muy, muy importante que lo podáis ver con software como este de aquí de Alpertron que es uno de los más interesantes que existe eh, pues, eh, hoy en día en Internet. ¿Qué vamos a hacer en la práctica de ahora? Lo que está marcado con la flecha de color azul. Entonces, como veis, en la flecha de color azul dice que trabajaré con un número de 31 dígitos. Ya veremos cómo se, se puede trabajar con él. Eh, el número de 31 dígitos era este de aquí, el 6B8976, y terminado en 6A7B, ese número. A ese número le encuentro las raíces primitivas y encuentro que la raíz primitiva más pequeña de este número de aquí es esta de aquí, es la letra A. Es decir, en decimal el número 10. ¿Vale? Eh, hago la A, la elevo a, eh, de hexadecimal al 7 de 1, lo reduzco al módulo y me, ento me sale entonces este número del tipo público. El 620, 07 de 1, etcétera, ¿Vale? Luego calculamos el logaritmo discreto y qué es lo que me tiene que salir. Lógicamente me tiene que salir el 7 de 1 o 2001, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ir por partes. Lo que voy a hacer como siempre, voy a quitar la webcam para no estar pendiente de ella. Voy primero que nada... A hacer esta operación, a, a calcular ese primo eh, y de una vez que calcule el primo voy a hacer la operación de exponenciación. Fijaros, el primo, para que guardéis un poco, porque tengo que ahora quitar la diapositiva, no me caben dos cosas en la pantalla porque sería muy pequeño, el módulo comienza por 6b89 y el número público va a tener que ser 6207, ¿verdad? Bien, pues entonces voy entonces aquí a poner el soundcript, eh, quito el PowerPoint. Pongo el Soundcrypt, limpio todo, borro aquí, borro aquí, etc. Y entonces, fijaros, primero que nada, las unidades que están siempre por efecto en decimal, las voy a cambiar a hexadecimal. Vosotros no veis eh, el menú emergente porque es un problema del OBS con el cual abro los vídeos que no muestra los menús emergentes. Pero aquí yo pincho en hexadecimal. Ya tengo todas las operaciones trabajando ahora en hexadecimal. Primero que nada, ¿qué voy a hacer? Voy a... Ir a la diapositiva que yo tengo aquí abierta, vosotros la podéis ver luego en casa y voy a copiar el valor que tenía el módulo. El valor que tenía el módulo, como es, es este de aquí, el 6B89 terminado en 6A7B. ¿Está claro? Bien, pues, ¿qué quiero hacer con esto? Quiero primero que nada encontrar las raíces primitivas. Bien, pues entonces este número, en vez de trabajar en potencia, etcétera, ¿qué voy a hacer? Voy a pinchar aquí, como es en alfa. Alfa es raíz primitiva. Pincho aquí en raíz primitiva y le digo, mira, Quiero que me encuentres las raíces primitivas de este número en hexadecimal que comienza por 6b y termina por 7b. ¿De acuerdo? Le digo aquí igual, y como veis, está encontrando un conjunto de raíces primitivas, yo puedo parar cuando quiera. Y si fijáis, la raíz primitiva más pequeña es la letra a, es el 10. Luego la e, luego la f, luego el 11, 1, 1 etcétera, pues son números en hexadecimales. Ya comprobo que el a es el valor, el valor que me corresponde a mí como raíz primitiva la más pequeña verdad bien una vez que tengo esto qué voy a hacer me voy entonces a ir aquí y si veáis aquí tengo la base a voy a elevarlo a mi número secreto mi número secreto era el 2001 en decimal que en hexadecimal corresponde al 77d1 pongo 7d1 ese es mi módulo 2001 en decimal y pasado aquí a hexadecimal y a continuación lo que hago es que copio otra vez el módulo entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer pues elevar mi clave pública, va a ser, por así decirlo, la base A. El alfa A elevado a mi clave privada a 2001 en decimal, que es el 7 de 1, reducido a este módulo, y si entonces aquí le doy igual, como veis, me sale el 6207 terminado en B75F, que era justamente el que está en la diapositiva, y vosotros lo podéis comprobar. Lo que debo hacer entonces ahora es calcular el logaritmo discreto, pero para eso me voy al software que ya os mostraré cuando estemos en la bibliografía, el software conocido como Alpertron. Lo estáis viendo aquí y entonces lo que voy a hacer es que trabajaré todo en hexadecimal. La base, ¿os acordáis? Era en hexadecimal, era el número A, con lo cual aquí tengo que indicarle 0x para decir que la base está en hexadecimal. La potencia, ¿vale? Lógicamente era el, el valor que el cual yo era mi clave pública, el que habíamos encontrado que era el 6207. Lo copio y lo pego, pero también como hexadecimal. Como veis aquí está mi clave pública, el 6207 terminado en b75f. Y por último lo que debo copiar es el módulo, el módulo de 31 dígitos, también en hexadecimal, y lo escribo aquí con 0x y lo pongo. Lo que voy a calcular entonces a continuación es el logaritmo discreto del número que aparece como potencia dentro de la base conocido como a. Que es el número pues, de el, la raíz primitiva más pequeña que encontramos en nuestro módulo, y lo reduzco al módulo. Entonces, esto tendría que tardar unos 4 segundos. Vais a ver que cuando aquí yo le dé al logaritmo disqueto, aparecerá un contador, pero ojo que ese contador, luego, una vez que termina y me encuentro el resultado, eh, pues ya no va a decir el tiempo que ha tardado. Pincho aquí el logaritmo disqueto, fijaros que entonces está haciendo un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos, y está a punto de caer. Ahí está. 5 segundos y como es, me dice, vamos a ver, el logaritmo que tú me estás pidiendo ese término que está aquí, el 2001, él me entrega el resultado aunque la entrada está en hexadecimal, el resultado me lo entrega en decimal. Y a continuación me dice lo siguiente y me dice, ese número ese es el primer valor de la clave privada, que sería el 2001 en, en decimal, pero luego tienes este valor aquí, como es el 8, 5, tal, 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 multiplicado por K. Este número que es, es justamente el módulo. Es decir, si vosotros el módulo que está allá arriba en hexadecimal, el 6B89 terminado en 7B, le restáis menos 1, ¿eh? por cuidado con los módulos. Por ejemplo, si trabajamos en módulo 27, ¿qué es lo que es? Los restos son del 0 al 26, no el 27 incluido. Y entonces, justamente, lo que me está diciendo aquí es que eh, existen otros valores, además de los 1001, pero que están separados. N veces o p veces, como esto es un primo, eh, más allá a la derecha del módulo. Es decir, no hay otro número distinto al 2001 en decimal que corresponda a una clave privada para este logaritmo discreto y que esté dentro de ese módulo que hemos entregado. Eso es muy interesante. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez que hemos hecho esto de aquí, lo que podríamos entonces es volver a nuestra diapositiva. La voy aquí a marcar, la diapositiva, para que vosotros eh, la estéis viendo. Eh, y entonces la marco en un momento, vuelvo a la webcam y vuelvo a la diapositiva. Si os fijáis, lo que hicimos fue justamente este problema que está aquí marcado en color azul. Es decir el módulo 6b89, eh, encontramos sus raíces primitivas, encontramos que la a era la más pequeña, eh, luego hicimos a elevado a... 7 de 1 reducido al módulo y me salió pues el número público 6207 terminado en b 7 5 f y luego calculamos la inversa, el logaritmo discreto. Y como veis, aquí están los 4 segundos que obtenemos. Esto no lo hagáis con SAMCLIP porque con pues, SAMCLIP puede tardar muchísimo, muchísimo tiempo. Pero obtenemos, como veis, la misma característica que ya hemos comentado. Es decir, que va, pues, hay, hay pues, eh, eh, ciertas discontinuidades en, con respecto al tiempo que tarda una operación u otra. Operación. ¿De acuerdo? Bien, vayamos entonces eh, a ver qué sucede con la complejidad asociada a este problema logaritmo discreto en su aplicación en criptografía, que es lo que a nosotros nos interesa. No se conoce hoy en día ningún eh, algoritmo eficiente, que no sea un algoritmo del tipo cuántico, eh, que solucione el problema del logaritmo discreto. Hay un conjunto de, de algoritmos que permiten hacer eh, ese ataque de logaritmo discreto. Eh, aquí lo tenéis: fuerza bruta sería el peor de todos, ¿verdad? Fuerza bruta sería pues eso: hacer intentar todos los exponentes posibles. Luego el paso enano, paso gigante, la criba en el campo, el cálculo de índices, poli-Hellman, polar etc. Si no me equivoco, la calculadora de SamCrypt trabaja con polar y la que acabamos de ver de, de Alpertron aquí en, en web trabaja con poli-Hellman. Evidentemente hay otros más, hay muchos más eh, eh, algoritmos, eh, todos tienen un crecimiento del tipo exponencial. Es decir, todos tienen una, una complejidad algorítmica de forma tal de que si yo aumento el tamaño del módulo, el tamaño del cuerpo, en el cual estoy haciendo pues, eh, las cifras con un primo P, pues entonces eh, cada vez va aumentando, pero no de una forma progresiva, entre comillas, lineal, sino que del tipo exponencial. Bien, pues eh, dentro de estos, dentro de estos. Eh, eh, Algoritmos para solucionar el problema del algoritmo izquierdo, Aquí os he puesto la complejidad de algorítmica de todos de ellos. El peor de todos, después de fuerza bruta, es el paso nano, paso gigante. Tiene como es una do grande raíz de P elevada a una constante E. En cambio, la de Polly Hellman es solamente esa constante E por la raíz de P, donde P es la cantidad de, de, de bits que tiene que, tiene, pues, el, eh, que tiene lo, el, el módulo, en este caso el primo que estamos trabajando. Paul hielman trabaja con lo que veis ahí a la derecha a la derecha pues eh, primero que nada calcula el indicador de Euler phi de n o phi de p, aquí lógicamente como es un primo, phi de n eh, por el concepto de, 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 del indicador de Euler eh, es justamente p menos 1 eh, y el problema es que p menos 1 tendrá un conjunto de componentes, por ejemplo 2 elevado a 4 por 5 al cubo, por 7 al cuadrado por 13 a la quinta por 19 al cuadrado por 31 a la séptima, en fin un conjunto de primos, bien, si esos primos son pequeños no hay ningún problema, la operación se hace muy rápido, pero si esos primos son muy grandes entonces eso casi casi es como factorizar encontrar un primo un, un factor aunque no sea primo eh, de p menos 1 eh, lógicamente pues es un número inmensamente grande no pues un primo elevado a un cierto exponente que son los p sub i los p sub 2 hasta los p sub k que ahí indica una vez que se hace esta operación entonces se resuelve para cada uno de esos valores que he encontrado, para cada uno de esos factores, P1, P2, P3 hasta, hasta PK, eh, y como está trabajando con distintos primos, lo que, lo que hace es eh, utilizar lo que se conoce como el teorema chino del resto, ¿vale? el CRT, el teorema chino del resto, eh, y entonces permite encontrar eh, la resolución de X. Esto es una, un, un sistema bastante interesante, que es el que trabaja, eh, como dije, eh, dije hace un momento, la calculadora de logaritmos discretos, que Alpertron, que vimos en Internet. ¿De acuerdo? Bien, más adelante cuando su muestre las, las, eh, las URL de la bibliografía, entraremos a la página de Poli Hellman, al documento de Poli Helman, y vais a ver que dice algo bastante interesante con respecto a esto que pone aquí raíz de P. ¿Mm? Tener pendiente de eso porque lo vamos a comentar dentro de un momento. Lo importante es que todos son algoritmos, unos mejores, otros peores, depende también del tipo de primos. Uno trabaja mejor con unos primos, otros con otros. O sea, no, no es muy, muy sencillo el tema del problema de algoritmos discretos, pero todos en el fondo tienen un comportamiento del tipo exponencial. O sea, tienen una complejidad del tipo np. ¿Cuáles serían los usos del problema de algoritmo discreto en la criptografía? Ya lo comentamos, ¿no? Intercambio de claves de Diffie-Hellman, dos usuarios, Alicia y Bernardo. Alicia tiene una clave privada o un valor secreto que es la A minúscula, con lo cual calcula alfa elevado a minúscula módulo p. Evidentemente el alfa y el p son públicos, lo conocen Alicia y Bernardo y cualquier persona, y le entrega a Bernardo el número beta sub a. Bernardo hace lo mismo en otro extremo, tiene un valor privado b, que sería la X, que hemos visto aquí, eh, hace alfa elevado a b módulo p y eh, que obtiene un valor beta sub p que lo envía a Alicia. Continúa en el protocolo, según ya se ha visto en una clase que está publicada ya en Class4Crypt, y terminado esto, pues eh, ambos, Alicia y Bernardo, eh, pueden intercambiar una única clave que es secreta y que se ha transmitido de una forma pues, muy inteligente mediante, eh, a través de un medio que era totalmente inseguro como podría ser Internet. Cualquier atacante que quiera romper ese intercambio del KB de cabeza de Fiegelman, va a conocer el P, porque es público, va a conocer el alfa porque es público, podría interceptar los valores beta sub a que Alicia le envía a Bernardo y beta sub b que Bernardo le envía a Alicia eh, y así todo se va a enfrentar a un problema de logaritmo discreto porque va a tener que resolver el PLD para la a minúscula de Alicia y para la b minúscula de Bernardo si tanto Bernardo como Alicia están trabajando en un primo grande 1024 bits, 2048 bits y han elegido un a minúscula y un b minúscula que no sean valores extremadamente pequeños por ejemplo cada uno 128 bits entonces ese ataque es totalmente imposible de que prospere otro tipo de utilización que tiene el PLD en la criptografía es en la cifra y la firma del gamal Tanto en la cifra como en la firma se utilizan pues, claves públicas y claves privadas. Estamos hablando de criptografía del tipo asimétrica o de clave pública y en la clave pública siempre se obtiene a partir de una clave privada con la ecuación que vimos al principio de esta clase, que beta mi clave pública es igual a alfa elevada a x módulo p, donde todo el mundo conoce cuánto vale p, cuánto vale alfa y cuánto vale mi clave pública. Beta, pero no conocen el valor de x y lógicamente no es fácil deducirlo por fuerza bruta. Se enfrentan otra vez para romper algo que está en el exponente. En una operación de tipo modular o, si queréis, de exponenciación modular. Va a tener que resolver el exponente y se enfrenta entonces al problema del logaritmo discreto que para números grandes es intratable. Y lo mismo sucede con la firma DSA Digital Signature Algorithm. ¿Por qué motivo? Porque eh, esa firma es sencillamente una variante del algoritmo del Gamal. Cuando veamos el algoritmo del Gamal, vamos a ver que trabaja solamente con un primo, un primo grande de 2.048 bits. Cuando veamos la firma DSA, vamos a ver que es una variante un poco más compleja del algoritmo del Gamal, pero que trabaja con dos primos, P y Q, que tienen cierta relación entre ellos. Lo mismo, para tener que pues, romper el sistema, también se va a tener que enfrentar al problema del logaritmo de izquierdo. Vayamos entonces para ir terminando a las conclusiones de esta lección 3.3. Vamos a decir que la exploración modular beta es igual a alfa elevado a x, donde x es el valor privado módulo p, es una operación con complejidad del tipo p, polinomial, muy sencilla, rápida y como hemos comprobado, para números incluso inmensamente más grandes que los actuales, hemos hecho las operaciones con un software educativo, eh, lo hemos hecho en menos de un segundo, ¿verdad? Por el contrario, la operación inversa, encontrar el logaritmo discreto, e encontrar ese valor de x que está en el exponente, hay que sacar el logaritmo discreto de beta en base a alfa, hasta ahí no hay ninguna complejidad, pero la complejidad se manifiesta cuando decimos que es un logaritmo discreto, porque está dentro de un módulo p. Entonces hay distintos algoritmos, que son los que vimos en la diapositiva anterior, que permiten hacer este cálculo, pero todos tienen un comportamiento del tipo exponencial. Lógicamente, no es una operación del tipo lineal, de probar todos los valores de x. Hay que hacer distintos tipos de cribas y entonces eh, se complica. Y ese problema, pues si son números muy grandes, nos encontramos entonces a un, eh, un problema del tipo NP, polinomial no determinista y que con números grandes se hace eh, de muy difícil solución o totalmente intratable. Recordad que el comportamiento típico es el que vimos en la curva. ¿no? Vimos habíamos una curva del tipo exponencial. Eh, bueno, aparece lógicamente exponencial, ¿por qué? Porque el eje, pues, eh, el eje pues, vertical es eh, lineal. 100, 200, 300, 400, 500. En cambio el eje de las x vale eh, es un eje que es del tipo logarítmico, logarítmico. O bien dice pues 20 dígitos, 30 dígitos, 40 dígitos, 50 dígitos o la nivel de bits pues eh, 40 bits, 50 bits, 60 bits, 80 bits y entonces pues eh, lógicamente no es del tipo eh, los dos no son logarítmicos y por eso no sale una, una curva con una, una línea recta con una cierta pendiente sale una curva del tipo exponencial por ese motivo, ¿verdad? Pero lo lo hemos comprobado bastante claro eh, que pues, eh, la curva eh, es ya intratable cuando los números P son números muy, muy grandes. Aunque hay que tener presente que en el caso del logaritmo discreto, a veces el cómputo nos trae algún tipo de sorpresa, ya que eh, el tiempo de cómputo depende del tamaño del primo, depende del primo, del tipo de primo y también depende, depende incluso de la base, lo que acabamos de comprobar, ¿no? Cambiando la base también cambia los tiempos eh, y no podemos decir que a mayor base, a mayor tiempo, o que también a mayor, eh, a mayor tamaño del primo, mayor tiempo. También depende del primo y entonces eh, puede haber un cómputo muy dispar, y eso es una cosa que tenemos que estar pues, eh, precavidos y saber que eso puede suceder y por último hemos dicho que el problema logaritmos discreto se usa en criptografía moderna eh, lógicamente en sistemas de clave pública en Diffie Hellman Elgamal y DSA básicamente para aportar esa fortaleza que estábamos buscando en nuestros algoritmos los algoritmos de clave pública o asimétricos están basados en un problema matemático de muy difícil solución excepto que se tenga una trampa ¿Os acordáis de la mochila tramposa de la casa anterior? Esa trampa solamente la conocen nada más que los usuarios ¿vale? que están trabajando y que son los usuarios verdaderos, los interlocutores válidos. Los que son atacantes no conocen la trampa, con lo cual entonces tienen que ir por otro camino y ese otro camino es resolver el problema del logaritmo discreto. Bien, pues si he podido enseñarte qué importancia tiene el problema del logaritmo discreto en la criptografía y por qué hay ese tipo de comportamiento más o menos exponencial, eh, cuál es la complejidad asociada a, al problema del logaritmo discreto eh, y por qué su uso en criptografía es muy importante, eh, pues entonces, pues, eh, eh, por mí, eh, pues, misión cumplida. Y pues, eh, si crees que has aprendido algo nuevo, pues por favor ponle un me gusta al vídeo. Si quieres hacer cualquier tipo de pregunta o comentario, por favor hazlo en YouTube. Eh, todos son muy bien recibidos y, en la medida de que yo pueda contestarlo, te lo voy a contestar. Si son algunos eh, comentarios o algunas preguntas que son de matemáticas más avanzadas, lógicamente va, me va a ser más difícil contestar, pero voy a poder enviarte a distintas URLs para que tú puedas subsanar tu duda eh, tú mismo. Vayamos entonces a la lectura recomendada para ir terminando la clase de hoy. Tenemos como lectura recomendada, primero que nada lo veremos luego pues, en las URLs, una mínima entrada a Wikipedia. Ya sabéis que Wikipedia, como una primera lectura básica, es bastante aceptable. Y entonces podéis hacer una, una lectura primera de cuál es el problema del logaritmo discreto en esa entrada en Wikipedia en inglés. La he puesto en inglés porque la de español no está muy completa. Luego tenéis un documento muy interesante, On the Complexity of the Discrete Logarithm and diffie Problems, de Blakey Gare-Falakis, del Sevier. También entraremos allí y vais a ver que se puede descargar ese PDF, pues alguien quiere profundizar en ese tema. Eh, otro documento importante con respecto al logaritmo discreto es este de aquí, Mathematics and Public Key Cryptography, parte 3, Exponential Factoring and Discrete Logarithm, eh, de Stephen Galbraith, de Cambridge University. También muy interesante. Y otra más que tenemos aquí también sería de la Universidad de Oxford, Advanced Cryptology. Eh, tiene unas diapositivas, Slice 2, pone DLP, el Disquete Logarithm Problem and Factoring Algorithms, de Christophe Petit. Esta documentación, e incluso la que va a aparecer eh, ahora en la siguiente en la siguiente diapositiva, An eh, Improved Algorithm for Computing Logarithm Over eh, Campo de Galois en P. Y su importancia criptográfica de Poli-Herman, eh, pues son solamente para quien quiera profundizar muchísimo en la parte de matemáticas. Hemos dicho que estas clases de Class for Clips son solamente unas clases del tipo básicas, muy básicas para cualquier ingeniero, ingeniera, ingeniero de sistemas, ingeniero de informática, eh, que pues eh, trabaje con seguridad y de alguna forma deba manejar la criptografía para que tenga unas ideas básicas. No, eh, no tiene ningún sentido. Profundizar en estos temas de cómo son los, eh, los algoritmos para poder calcular el problema logaritmo discreto, cuál es más eficiente, menos eficiente, eh, analizar cuáles cuántas operaciones bits hace cada uno, etcétera. Son cosas propias de matemáticas que sí estaría muy bien para una clase o un curso, por ejemplo, de doctorado, pero para un curso de grado en cualquier ingeniería o incluso un curso de maestría. Como existe en Latinoamérica o de máster aquí en España, estaría un poquitín desfasado, serían demasiado, demasiado profundos. Aquí queremos, como hemos dicho más de una clase, un ingeniero que sepa cómo funciona la criptografía, que la pueda utilizar y tenga unos conocimientos de por qué esa criptografía es fuerte o es débil, no entrar en mayores profundidades. También tenemos el software Sanscript que hemos utilizado para hacer algunas operaciones básicas, ¿no? Pues eh, era bastante elemental, muy sencillo. Eh, para poder generar primos grandes de 20 dígitos, 30 dígitos, o a nivel de, de el hicimos en el ejercicio de 25 a 39 dígitos, os lo voy a mostrar. Es una página interesante para generar primos hasta de 300 dígitos, es decir, 1024 bits. Eh, y en matemáticas discretas tenéis aquí el software subscript que eh, os eh, permite. Os permite pues, eh, ver pues, esa curva que os he mostrado de cómo se comporta el logaritmo discreto. Y por último, la calculadora que usamos hace un momento, ¿no? la calculadora de logaritmos discretos de Darío Alpern, eh, pues, eh, de Argentina, del año 2020. Está actualizada creo que en noviembre de 2020, donde tiene distintos tipos de software y entre ellos está el software este eh, de LogDI, eh, que permite calcular el logaritmo discreto. Bien, para mostrarlos entonces las, las, eh, las URLs, quitaré la webcam para no estar preocupado de ella. Me voy entonces aquí al Chrome y vamos a ir comenzando a ver cada uno de ellos para terminar la clase de hoy. Como veis aquí tenemos la primera, primera entrada que es de Logarim. He puesto las pantallas en tamaño bastante grande para que lo podáis ver, ver bastante bien. Una entrada en Wikipedia donde habla por las características que tiene el problema del logaritmo y luego pues, las distintas, eh, los distintos eh, algoritmos que permiten romper pues, eh, el problema del logaritmo izquierdo el eh, paso 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 pequeño paso gigante la función de la criba eh, la criba pues eh, en, en el campo el cálculo del índice o cálculo de índices eh, y etcétera Polhillman Polarro y todo lo demás ¿no? eh, lógicamente eh, si sí existe como he comentado un algoritmo eficiente pero con el tipo cuántico, hecho, hecho por Peter Shore. Se ha demostrado, incluso con, con la parte que veremos en la casa siguiente de factorizar números, se ha factorizado números de dos dígitos. Es que si no me equivoco, creo que es el 15, que es igual a 3 por 5, eh, se ha factorizado en tiempo polinomial con un, eh, utilizando este algoritmo de Peter Shore. Peter Shore es una máquina del tipo cuántica. no Entonces, esto es interesante, pero lo veremos más adelante cuando terminemos este conjunto de clases de Clip y veramos qué iba a suceder con la criptografía del tipo cuántica. Eh, la siguiente es eh, este documento, como veis, de del Sevier on the complexity of the discrete logarithm and diffie problems si bajáis aquí donde pone download bajamos en download este artículo ahora se está cargando y si os fijáis pues aquí está el documento que podemos darle mayor tamaño para que lo podáis ver mejor aquí y entonces pues se eh, se habla de una forma un poquitín más profunda sobre el tema del problema del logaritmo discreto simplemente por si alguien quiere profundizar un poquitín más en ello eh, también tenemos aquí en Advanced Scriptology eh, fijaros que pues, eh, esta es de la página de, la Osea de Oxford eh, donde pone aquí el bonus slice 2 eh, DLP vamos aquí, pinchamos en esto y también voy a ponerle más grande para que se pueda ver mejor, eh, hay un conjunto de eh, diapositivas de Christophe Petit de, la Osea de Oxford donde habla de las distintas características de los algoritmos para poder resolver el problema de, del logaritmo discreto, el DLP eh, y también, pues, eh, la búsqueda exhaustiva, exhaustive search, eh, el paso pequeño, paso gigante y todo lo demás. Hay una gran cantidad de diapositivas que os puede servir para quien quiera profundizar en este tema. Con respecto aquí a, a esta documentación de la IEQ, Transactions on Information Theory, del año 1978, si os fijáis aquí es de Polly Hellman, Polly y Martin Hellman. Eh, habla pues eso de eh, algoritmos para poder calcular el logaritmo discreto dentro de un campo de Galois, pero es interesante mostraros aquí la última página, voy a ir a la última página para mostraros aquí, antes de las conclusiones, hay un comentario muy interesante. Aquí si lo marco, eh, voy a marcarlo aquí, aquí vamos a aquí. Este que esto, este que estoy marcando en color azul, vosotros lo estáis viendo aquí en color azul, sí, exactamente. Dice en campo de Galois 2 elevado a 521. pero bueno, hay que hacer 2 elevado a 521. Lógicamente eso me va a dar un número par, ¿verdad? Pero eso tengo que quitarle menos uno. Si le quitáis menos uno a eso, os va a salir un número primo. Lo podéis comprobar perfectamente con el SAMCLIP. Ponéis 2 elevado a 251, sin reducir al módulo, eh, os saldrá, obviamente, un número par, le quitáis menos 1 y podéis comprobar con el mismo software Suncrypt si es primo o no es primo y te va a decir que es primo. Dice entonces, cifrar y descifrar va a requerir como mucho 1042 multiplicaciones dentro del cuerpo, ¿no? Hay que ir reduciendo al cuerpo, ¿vale? Os acordáis el, el concepto de la multiplicación ¿vale? reiterativa, ¿verdad? Mientras que el criptoanálisis, usando el algoritmo que, yo, que ellos proponen, va a requerir al mínimo... 2 elevado a 521 medios. ¿Os acordáis de lo de la raíz? La raíz del tamaño del módulo, ¿vale? O del tamaño de N, o el tamaño de P. Eso es que, sencillamente 2.6 por 10 elevado a 78 más tiempo de cómputo. 10 elevado a 78 es un número estratosféricamente grande. Si no sabéis muy bien el ese tamaño, ¿qué significa? Pues podéis ir a recordar una clase de matemática que dimos en class for crip en el módulo 2. De donde hablamos del tamaño de los primos y todo lo más, y vais a ver que un número 2 elevado a 38 es un número inmensamente grande, muy muy grande. Luego tenemos aquí el SoundCrypt para poder descargarlo, ya lo hemos visto más de una vez. Eh, Cómo generamos primos, por ejemplo, generar primos, le hicimos eh, primos de 31 bits, por ejemplo, ¿os acordáis? 31 dígitos. Aquí le digo, mira, 31 dígitos, genérame 2. ¿Mm? Entonces aquí me lo, haga, me lo haga generar, por ejemplo, pues, primos de 40, de 40 dígitos 2. De aquí están pues, el primo 1 y el primo 2, o los que yo quiera. Generarme pues, cuatro primos de 40 dígitos y está generado. Solamente puedo generar hasta un número de 300 dígitos, es decir, dos primos de 150 dígitos o si queréis dos primos eh, 150 dígitos vale pues eh, ahí tenéis uno y otro lo multiplicáis y os daría un producto de 300 dígitos y 300 dígitos cuánto es 300 por 3,3 pues casi casi 1024, con lo, cual, con lo cual aquí tendríamos más o menos aproximadamente esto que está marcado un primo de 512 bits. Aquí otro primo de 512 bits, y si lo multiplicamos los dos, que es muy fácil y se puede hacer con SoundCrypt, tendríamos un producto compuesto de, 2000, de 1024 bits, pero más grande que eso no puedo hacer, como mucho, puedo hacer máximo uno de 300. De 300 dígitos, me lo muestra. Pero si yo quiero decir más de 300 dígitos, por ejemplo, pues 302 dígitos, vais a ver que me pone un mensaje, me va a poner un mensaje de error arriba. No puedo generar más de 300 dígitos en total. Está claro, pero bueno, sirve para hacer números pequeños para jugar en clases sin ningún problema. El clip es el, el cuaderno de práctica de laboratorio. Y aquí os voy a mostrar dónde aparece la curva que os comenté, esta curva que está aquí. Si queréis sacar esta curva que está aquí, o similar, porque este está hecho con un computador de hace más de un año, los números los tenéis aquí. Los tenéis aquí, estos números. Todo esto que está aquí, que estoy marcando con lo azul, está todo dedicado a los números que vosotros tenéis que ponerlo en el logaritmo discreto para entonces poder ir sacando los tiempos de cómputo y poder llegar a una curva similar a esta. Y aquí hay algo muy interesante, fijaros: ¿os acordáis que os comentaba de que puede ser que pues, tengáis eh, que encontrar el logaritmo discreto de un número de 128 bits, por ejemplo, y lo encontráis en 3 o 4 segundos? Pero en cambio, un número 70, 80, 90 bits no lo encontráis. Aquí hay un ejemplo muy claro. Aquí hay un ejemplo, eh, Discrete Logarithm Calculator, el programa, como sabéis, de Alpertron que acabamos de ver. Eh, ponemos la base igual a 2, eh, aquí está en decimal, no en hexadecimal. El power sería pues, el 8010, sería el número público mío. El módulo sería 8061 terminado en 357. Eh, y si quiero calcular el logaritmo discreto, aquí, después de dos días y nueve minutos, para el computador y dije no voy a seguir calculando, pero en cambio haces un número con esta misma práctica, haces un número de 128 bits, no de 80 bits, de 128 bits y encuentras el logaritmo discreto en 4 o 5 o 6 segundos. Por el contrario, el logaritmo sí existe, ¿no? Porque alguien me diría, no, es que entonces que el logaritmo no existe. El logaritmo sí que existe. Porque, efectivamente, aquí lo tenemos bien, lo estamos viendo. La clave que se utilizó privada es esta, esta que van aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Con lo cual, se tomó, se tomó este módulo, el 806, etcétera, este que está aquí, ¿de acuerdo? Se eligió como eh, raíz primitiva el número 2 y se eligió como clave Privado el número X, el número que está en el exponente, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haces esta operación, que en SAMCrip lo haces, como sabéis, en menos de un segundo, en 0 segundos, y te sale este número aquí, que es el 8, 0, 0, 0. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular el, el logaritmo discreto de este número en este módulo y usando como base el número 2, que es justamente lo que está puesto aquí, exactamente igual. Pero como veis, fijaros, un número de 80 bits. Tarda más de dos días y no lo encuentras. Y un número de 100 bits lo encuentras en 3, 4, 5 segundos. Y por último, terminar con la calculadora, pues eh, ya hemos visto, la calculadora esta pues eh, te permite eh, eh, pues, calcular distintas operaciones. Entre ellos, pues eh, está pues, también la operación de. De factorizar, que veremos en la próxima clase, eh, y aquí pues en, en, el, en lo que corresponde a encontrar pues, el, el valor del logaritmo discreto, lo utiliza el, el software de, de Poli Hellman. Aquí está, lo voy a indicar para que lo veáis. Está implementado con el algoritmo de Poli y Hellman, es el que estuvimos trabajando en clase hace un momento, y en donde hemos introducido, como veis aquí, los valores en hexadecimal. Bien, pues, pues con esto de aquí vamos entonces a pasar otra vez al PowerPoint. Voy a poner también pues, a la webcam, estamos todo, todo correcto y vamos a ir terminando la clase de hoy. Voy a subir un poco la música para que no moleste mucho y vamos a ir terminando la clase de hoy. Deciros que tenéis eh, otras tantas clases en el canal class for clip que a fecha de hoy, 6 de noviembre de 2020, tenemos 1.630 suscriptores. Recomiendo que si quieres seguir con estas clases que supuestamente van a continuar una por semana hasta el 31 de julio del año 2021, y cuando lleguemos a unas 75 clases, eh, pues sería recomendable que te suscribieses a este canal. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, licencia y créditos, como siempre, la licencia de tipo Creative Commons, de tipo eh, reconocimiento no comercial y sin hora de yo con eso me despido, voy a cortar entonces la webcam. Muchas gracias por estar allí, por haber pues, eh, aguantado toda esta clase que corresponde al logaritmo discreto. Fijaros, no hemos querido profundizar, básicamente porque no tiene sentido en criptografía y tampoco soy un matemático yo, soy un ingeniero eh, y lo importante es ver la importancia que tiene este logarismo de en la seguridad de los algoritmos criptográficos en clave pública pero sin profundizar nada más que eh, lo que sería importante que conociera cualquier ingeniero o ingeniera que esté trabajando en seguridad y maneje la criptografía en su día a día. Y con eso pues eh, terminamos la clase por hoy. Muchas gracias por asistir a esta clase, la penúltima del módulo 3 de complejidad algorítmica eh, en criptografía. La última clase de la semana que viene será eh, el día martes donde hablaremos del problema de la factorización entera y daremos por terminado este módulo número 3 de complejidad algorítmica aplicada a la criptografía. Muchas gracias, criptosaludos y nos vemos dentro de una semana. Adiós.